Queridos hermanas, hermanos, como cristianos sabemos que nos toca ser serviciales y solidarios en la medida de nuestras posibilidades. Pues Jesús vino como servidor de todos y entregó su vida en solidaridad redentora. En estos días tenemos que admirar la solidaridad de quienes han colaborado para atender a los que no tienen ingresos y aún más a las personas que han arriesgado o incluso entregado sus vidas para atender a los enfermos del COVID-19. Es el sacrificio último. Sin embargo, Jesús hoy nos habla de una solidaridad especial, donde el criterio no es la pobreza y la necesidad. Promete una recompensa por recibir a un profeta, por ser profeta, por recibir a un justo, por ser justo, y atender a un discípulo por ser discípulo. En esto Jesús está extendiendo su gratitud personal por quienes lo han reconocido a él como profeta, como justo y como fiel enviado del Padre. Jesús pues sufrió mucho por ser profeta, incluyendo su cruz. El verdadero profeta no es quien predice fortunas, sino quien habla auténticamente en nombre de Dios, denunciando los pecados y anunciando la salvación. Su palabra es siempre chocante para quienes gozan de privilegio y del poder mal habido, por lo que atacan a estos profetas. Jesús también fue justo en todo su proceder, y esto también le trajo sufrimiento. La persona buena y correcta es un estorbo para los corruptos y perversos. Ser justo en un mundo de injusticia, además de superar el cinismo reinante y renunciar a ganancias ilícitas, significa enfrentar pruebas todos los días. A veces las presiones para apoyar al mal o para desanimarse del bien son muy fuertes. Entonces, cuando alguien reconoce su virtud es un gran consuelo. No buscamos aplausos, pero agradecemos el reconocimiento de la lucha buena. Cuando agonizaba Jesús en la cruz, el centurión dijo: realmente este hombre era justo. A nosotros nos toca admirar, animar, apoyar e imitar a las personas justas y buenas. La última categoría que Jesús reconoce es por ser discípulo. Es aún más personal que ser profeta o justo, pues el discípulo se identifica con Jesús mismo. No se trata de una simple virtud, sino de una persona que vive lo que Jesús pidió: seguirlo y amarlo por encima de familia y de la propia vida. Ojalá que sean apreciados en la familia los esfuerzos de tu pareja, padres, hijos, para ser discípulos de Jesús. Ojalá sean reconocidos tus propios esfuerzos para seguirlo a Él. Quienes hemos optado por el sacerdocio y la vida consagrada, muchas veces recibimos el afecto y la bondad de los fieles, aun cuando fallamos. Y agradecemos el detalle de quienes nos animan con sus atenciones. Quizás el mundo entero sería más justo,
cristiano y bueno si nos apoyáramos mutuamente un poquito más como discípulos comprometidos con nuestro buen Dios y su justicia. Semejante apoyo es propiamente la tarea de los padrinos de bautismo, confirmación y matrimonio. Están bien los lazos sociales que se va formando como compadres, pero a veces se asume el papel social y se olvida la misión religiosa. Para los adolescentes que se preparan a la confirmación, los padrinos deben ser como un hermano mayor que desde su auténtico cariño por sus ahijados sean capaces de animarlos en el proceso de la maduración en la fe. A veces, considerando los conflictos que suelen suceder entre padres e hijos, los padrinos pueden hacer esto cuando es difícil para los propios padres. Por supuesto, guiar a un joven o a una señorita en su maduración como persona y como cristiano supone que los padrinos y madrinas sean ellos mismos auténticos discípulos de Cristo, y lo mismo sus propios padres. Lamentablemente, muchas veces no es el caso, especialmente cuando se toca el santo matrimonio. Jesús dijo que un ciego no puede guiar a otro ciego. Los dos caerán en la zanja. De alguna manera, tenemos una cultura media ciega en el tema del matrimonio. Muchos han caído en la zanja al excluir de su relación de pareja del sacramento del matrimonio. Es una forma de no amar a Jesús por encima de familia. Hace pensar que tampoco entienden al bautismo, la confirmación, la misma Eucaristía. Pues lo que hacen estos sacramentos para los niños y jóvenes, lo hace el matrimonio para la familia. Hace de la vida en todas sus dimensiones una participación en la alianza nueva y eterna que Jesús selló con su cuerpo y con su sangre. En todo caso, hay que agradecer a aquellas parejas que con su ejemplo y su esfuerzo para vivir su matrimonio sacramental de manera cristiana y fiel, que comparten el amor de Cristo así con sus hijos. Algo que podemos observar fácilmente en los adolescentes es cómo son influenciados por su grupo de amigos. A veces hacen cosas en grupo que jamás harían a solas, cosas buenas y malas. Las violaciones grupales son un ejemplo extremo de lo malo. La solidaridad de un grupo juvenil es un ejemplo bueno. Muchas veces la diferencia es determinada por un líder carismático. Pero ese fenómeno no está limitado a los jóvenes. La violencia de las turbas, que llegan hasta linchamientos quemando vivo a sus víctimas, demuestra eso. Como también fenómenos como el genocidio cometido por los nazis en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, individuos como Mahatma Gandhi y Nelson Mandela lograron movilizar a grandes masas de personas para transformar a sus pueblos. Santos como Francisco y Clara, Pedro y Pablo, que son también patronos de esta diócesis, Ignacio de Loyola, Teresa de Calcuta, han inspirado a muchos más. Por eso Jesús promete que no faltará una recompensa para quienes dan acogida y apoyo a los profetas, a los justos y a sus queridos discípulos. Se trata de la verdadera levadura en la masa que puede transformar una sociedad, a una cultura, a una nación. El apoyo que damos a quienes asumen la cruz de ser discípulo, justo y hasta profeta
es parte de la dinámica con que Jesús quita el pecado del mundo, instaura el reino de Dios. Es como el canto en la misa o en una fiesta. Pocos se animan a cantar a solas, pero juntos es fácil. Cantaré eternamente el amor del Señor, dice nuestro salmo. Mejor aún, si cantemos todos juntos y unidos, convencidos y gozosos.
Tomen asiento, queridos hermanos y hermanas, y cuán agradecidos debemos estar a Dios por esta linda palabra que nos regala en este domingo 13º del año litúrgico, durante el año. Yo les recomiendo que lean nuevamente en sus hogares este capítulo 4 del segundo libro de los Reyes. ¿Por qué? Porque ahí Yahvé Dios va desplegando el poder de su brazo a través de Eliseo, este discípulo de Elías, el cual recibió la mitad de su manto y también el don de profecía que tenía Elías. Y en este capítulo 8, en ese de capítulo 4, encontramos nosotros, si se recuerda, un paralelo, un texto paralelo muy semejante a este, y es en el libro del Génesis, en el capítulo 18, cuando Abraham recibe la visita de estos tres caminantes, de estos tres viajeros, y siguiendo la costumbre del pueblo hebreo, pues la solidaridad, la hospitalidad era fundamental, y le pide a su esposa que prepare la comida, el agua para lavarse los pies, etc. Y qué interesante, ¿no? Cuando le pregunta, ¿dónde está tu mujer? Pues está en la cocina preparándoles a ustedes lo que necesita para cumplir el precepto de la hospitalidad. Y Abraham era ya mayor, su esposa también, y los viajeros caminantes le dicen, al año tu mujer tendrá un hijo, la estéril. Y lo mismo pasa en este capítulo 4 del segundo libro de los Reyes. Ahí el primer milagro de Eliseo es cuando va a pasar por la puerta de esa casa y la va a ver una mujer, una familia que según el texto, pues era bastante, tenía plata. Y entonces le dan de comer, ¿no? Como hemos escuchado. Y una vez que ha comido, le causa una impresión a la familia estupenda, Eliseo, porque tenía cara de ser hombre de Dios, en una palabra de santo. Y discutiendo, dialogando en la familia, pues marido y mujer, ¿y por qué no le hacemos un cuartito aquí en la terraza para que pueda descansar, pueda dormir, etcétera? Y le construyen la casita. Y Eliseo pues tiene un poco de remordimiento. Si son tan buenos conmigo, ¿cómo voy yo a corresponderle esa hospitalidad y esta generosidad? Y entonces llama a su criado, con ese nombre tan raro, ¿no? Huehazu. ¿Y qué podemos hacer? Y pensando, pues no tienen hijos y son ya mayores, entrados en edad. Entonces Eliseo va a ser el milagro de que la esposa pues tenga un hijo. Y fíjense, la alegría de recibir en el hogar a un hijo supera el dar un plato de comida o una habitación al forastero. Y aquí cumplimos, ellos cumplieron algo que no sabían, pero que Jesús ya lo diría en el capítulo 25 de San Mateo. Era forastero y me acogiste. Y por eso, acogiendo al forastero, acogemos al mismo Jesús. Y por eso la inquietud del Papa Francisco de hacer todo lo imposible para que los migrantes que por distintos motivos dejan el país puedan ser acogidos en aquel lugar donde puedan arribar. Y la historia sigue aquí de Eliseo, porque la esposa recibe, da a luz a un hijo, y por esas cosas de Dios
el hijo muere. Y entonces, desesperada la mujer, va a buscar a Eliseo, y arrojándose a sus pies, le pide que por favor devuelva la vida a su hijo. Y primero va a mandar al criado, y después seguiría él con la mujer. Y es interesante cómo describe el milagro. Eliseo se pone de rodillas, invoca a Dios Todopoderoso, y dice que para resucitarlo, Eliseo puso sus ojos encima de los ojos del niño, su boca sobre la boca del niño, sus oídos, sus manos, y así resucitó, echándose él con el niño para apretarlo bien en sus brazos y devolverle la vida. Imagínense la alegría, ¿no?, de la mamá. ¿No se acuerdan ustedes de aquella famosa viuda de Naín que pierde a su hijo y Jesús lo resucita? ¡Qué alegría, qué gozo! Y eso es posible si hay fe y confianza en el Señor. Y finalmente el capítulo termina donde Eliseo está en el pueblo y están repartiendo una sopa, como si fuera una especie de olla común. Lo prueban, esto no se puede comer, parece que está envenenado, se quejan los pobladores. Y Eliseo manda que le traigan harina y la mezcla con ese caldito, que fue posible convertirlo en comestible. Y así se alimentaron. Digo, qué hermoso y qué edificante son estos hechos que van acompañando la vida de estos profetas, porque el profeta no solamente era creído por los oráculos que podía hacer, los castigos o alabanza que podía decir sobre el pueblo, sino también viendo las obras producidas por la fe en el que tiene todo poder, en Dios nuestro Padre, en Jesucristo el Señor, con la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, ánimo, no tengamos miedo de recibir en nuestros hogares, cuando podamos, alguna persona necesitada. A mí me han enseñado que aunque haya escasez en los hogares, siempre tendría que haber un pancito de más, un platito extra, por si se presentara algún forastero, algún pobre que toca la puerta pidiendo si le dan algo para comer. Y eso se lo ofrecemos, porque lo hacemos con el mismo Señor. Y la enseñanza del apóstol Pablo es tajante. Nosotros hemos muerto y hemos resucitado con Cristo por el bautismo. Y ustedes saben que en la primitiva iglesia no se hacía el bautismo por echándole el agua en la cabecita, sino por inmersión. Había esa especie de piscinas en forma de cruz que uno se metía al agua por aquí y pasaba y subía, dando así ese ejemplo, esa señal de que ha muerto al pecado, que lo ha dejado atrás, y ha resucitado a la vida nueva saliendo del agua del bautismo. Y entonces, aquí la enseñanza está clara. Nacemos a una vida nueva y por tanto tenemos que seguir los pasos de Jesús. Morir al pecado, no volver la cabeza hacia la vida antigua que uno puede haber llevado, sino que tenemos que vivir para Dios en Cristo Jesús. Vida nueva vivida con Cristo el Señor. Y si alguno me pregunta, Monseñor, ¿qué consecuencias o qué enseñanzas nos va a dejar el coronavirus? Pues mire, yo estoy convencido que vamos a salir más necesitados y más, y con la necesidad de estar con el Señor, caminar con Él.
tener en nuestros corazones esa sed de Dios, de trascendencia, porque nos damos cuenta sobre la fragilidad humana, sobre lo frágil y débil que somos. Ya lo recordó el libro del Génesis, porque fuimos sacados del barro, y del barro tendremos que volver a la tierra. Y por eso el profeta Jeremías nos da esa imagen tan bella. Si queremos tener una vida nueva en Cristo Jesús y vivir con Él, pues ponernos como en las manos del alfarero, con esa expresión tan bonita, cómo va moldeando las distintas clases de vasos, tazas, etc. Cómo moldea el barro. Pues hay que ponernos en las manos del Señor Jesús, y que nos moldee, y que el Señor Jesús haga como hizo el profeta Eliseo, que nos mire a los ojos y transforme nuestra mirada, y que miremos a nuestros hermanos y a la creación con bondad, con gratitud por la belleza que hay en ella, y también por las buenas cualidades que ha puesto en cada uno de nosotros. Y dejemos el chisme, la crítica, la murmuración, que no denigremos a nuestros hermanos, sino que busquemos siempre todo lo mejor. Que nos ponga su boca sobre la nuestra, y para que podamos anunciar el evangelio de la alegría, de la esperanza, el evangelio de la liberación, y que ponga esas palabras en nuestra boca, que lleguen al corazón de los hombres, los cambie, los transforme, y que nos dé unos oídos extraordinarios para escuchar las necesidades de los hermanos, y ser y tener tiempo para escuchar al hermano. Yo nunca me olvidaré de ese número del documento conclusivo del sínodo sobre la fe, los jóvenes y el discernimiento vocacional. Creo que es el 9, donde la iglesia y los padres sinodales piden buscar un ministerio de la escucha, así como está el libro, el lectorado, el acolitado, etcétera, un ministerio que sea de hombres y mujeres capaces de escuchar las necesidades de los hermanos, y que agilice nuestros pies para ser una iglesia misionera en salida. Comenzamos el mes de la iglesia diocesana. Hay que rezar por nuestra arquidiócesis, por los obispos, los sacerdotes, los laicos, todo el pueblo de Dios, pero que seamos una iglesia misionera. Yo me quedé impresionado cuando últimamente tuve la posibilidad de visitar uno de tantos barrios de aquí, de la Nueva Sucre, el barrio, la zona Alegría. ¡Qué pobreza! ¡Qué miseria! Uno viendo a los niños cómo están, cómo visten, qué cara tienen, qué manos. Realmente uno se conmueve, y que podamos salir a ellos para, como Jesús, bendecirlos, porque nuestras manos tienen que estar repletas de bendiciones. Y finalmente, aquí el apóstol Mateo está terminando ya ese famoso capítulo del envío misionero que hace a sus apóstoles y discípulos, y recuerda el capítulo 5, 6 y 7 del sermón de la montaña, del monte, donde Jesús da una serie de normas a los que quieren seguirle, y le hace renunciar pues a lo que uno más desea en el mundo, a las riquezas. No pueden servir a Dios y al dinero, no pueden tener dos amos. Les habla de que hay que tener un corazón limpio, unos ojos limpios para poder contemplar al Señor y rechazar todo
lo que significa un placer no querido por nuestro Padre Dios. Y también ese deseo, esa ansia de poder, de dominar. Y Jesús, pues, terminará diciéndole: construyamos nuestras vidas sobre Cristo, que es nuestra roca, como ese arquitecto que edifica una casa y la pone sobre la roca para que cuando venga el viento se mantenga en pie, porque el cimiento es la roca. Y nuestra vida cristiana, nuestra vida nueva, nuestro vivir para Cristo están fundamentados en Él. Y aquí continúa con otras exigencias, pero más duras, porque se va a referir no solamente a todo el que quiera seguirle y ser su discípulo, sino que a aquellos que le van a ser llamados para una vocación especial. Y qué duras estas palabras. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y al revés. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Acaso el Señor condena lo que es el hogar, la vida familiar? Al contrario, Él formó parte de una familia de Nazaret, y que el papá, la mamá, eran muy queridos por Jesús y Jesús queridos por los papás. Pero aquí Jesús, a mi entender, nos pide radicalidad. Por encima de Él, nadie. Dios está por encima de todo y Dios es de todos, nos dirá el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. No puedo yo poner a mi madre o a mi hijo por encima o por delante de Dios. Al contrario, es motivo para que crezcamos en el amor, que es característica de la familia, en el diálogo, en el perdón, en la actitud de acción de gracias por la familia que tenemos. Y más duro todavía, Jesús, ¿no? Tú quieres ser mi discípulo, toma tu cruz y sígueme. Si nos damos cuenta, nuestras vidas están llenas de cruces. Y más en estos momentos, la cruz de la enfermedad, la cruz de esas enfermedades terminales que nos llevan a la muerte. Tenemos, yo que sé, la cruz del desempleo, la cruz de la falta de un salario y un trabajo dignos. Las cruces, cuando son, no son respetados mis derechos. Esa cruz de la corrupción que enriquece a unos y empobrece a otros. Otras cruces llenas de injusticia, como los que han sufrido un daño o han hecho algo, están en la cárcel, y los que han hecho harto están paseándose, porque la justicia parece que no es igual para todos. Yo he visto en la cárcel de San Roque a hermanos que están ahí porque no pueden pagar la pensión para sus hijos, porque se divorció de su esposa. Jóvenes que han hecho de mulas y le han descubierto con unos granitos de pasta, de droga, y están en el penal. Y así podríamos seguir, ¿no? Pero la cruz no debemos llevarla solo. Tenemos que pedirle al Señor que nos acompañe, que nos acompañe, así como nosotros le acompañamos cada vez que hacemos el Vía Crucis y vamos recorriendo los pasos de la pasión, de las cruces que el Señor tuvo que cargar para liberarnos a nosotros. También es bueno que, como San Francisco de Asís, que Jesús nos agarre de su brazo y nos ayude a llevar la cruz. Y qué bonito que Jesús nos pone
a la altura de Él. Cuando Jesús dice, el que recibe, el que lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Si yo le recibo en el arzobispado a ustedes, mi fe me dice que tengo que pensar que estoy recibiendo al mismo Jesús, lo dice Él, y aquel que le ha enviado a Dios Padre. Cuánta fe necesitamos, y tenemos que decir como los apóstoles, ¿por qué no creen, incrédulos?, le dirá Jesús, y han visto un montón de milagros. Y la respuesta, Señor, aumenta nuestra fe. Y para cumplir estas exigencias de Jesús, hay que estar pidiendo constantemente el don de la fe. Porque nosotros no damos de comer, no damos un vaso de agua fresca al que está sediento por pura filantropía, solo por amor al hombre. No, sino lo hacemos porque en ese hombre encontramos al mismo Jesucristo. Pues ánimo, miren qué importante es recorrer la palabra de Dios, meditarla cada día, y de esta forma alimentaremos la vida nueva que nos ha dado Jesucristo por nuestro bautismo. Amén.